Se robó una remera, robó también una calza, trató de robarse una riñonera, pero claro, era ancho, ¿no? Entonces no pudo pasarla por debajo de la puerta. Pero lo inédito de esto, vos decís, no es un hecho grave, no resulta nadie herido, pero ya el ingenio, vos fijate, se ve claramente que el negocio tiene una reja puesta. Tiene además la vidriera, pero ¿qué hace? Se vale de un alambre para sacar por un. Apenitas una luz que hay por debajo de la puerta de vidrio, entre la puerta de vidrio y el piso una calza y una remesa. Llama mucho la atención todo el tiempo que estuvo tirada sí. en el piso tratando de sacar, primero pasando el alambre, mirando el local. Nadie vio nada. Y además el lugar, Regimiento de Patricios al 300 es una avenida claro. en barracas en la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente, aparentemente nos dicen. Sería una persona en situación de calle y disimulaba el hecho de robo, también estando tirada en el piso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dicen los damnificados, porque realmente un robo así, lo robamos con alambre, no habíamos visto nunca. Vamos a eh, saludar a María y a Belén, ¿eh? que son eh, las dueñas del local, las damnificadas, las que seguramente no dejan de sorprenderse con esto que estamos viendo. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Eh, bien, eh, Belén, ¿verdad? Belén es mi nombre. Belén, sí. Belén, cómo, eh, ¿a qué hora fue esto? Bueno, el, ella comenzó con la primer prenda que se llevó el lunes a las dos y media de la mañana. Estamos hablando de una mujer. De una mujer, sí. De una mujer. Eh, uh -huh. Una mujer, sí, puede ser que sea en situación de calle, como mencionaban recién. Uh -huh. ¿Y decías a qué hora fue la esto entonces? Que... Sí, fue a las dos y media de la mañana la primer prenda que se llevó, eh, que se llevó una calza. Y después eh, la segunda prenda que se lleva es a las seis y media de la mañana, ya con la luz del día. Claro, de, de una u otra manera, eh, digamos, un poquito restringido el tránsito. En ese momento no, no, no había muchos autos, porque esto está sobre una avenida. Nos llama la atención el tiempo que le dedicó al robo, además, Belén. Sí, estuvo tal cual, estuvo más o menos 20 minutos con cada prenda. Uh -huh. eh, pero ella obviamente, perdón. Claro, no. Ahí estamos viendo claro, de qué de manera, 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 claro, está, eh, sí. hizo el robo, no, pasando, como sí. están viendo en imagen, eh, un, un alambre y retirando las prendas que están exhibidas eh, sobre la vidriera, Belén. Sobre, tal cual, sí, sobre la vidriera, la parte del piso, digamos, que son, por suerte, son poquitas siempre las que ponemos de ese lado, porque si hubiese sido más, se las llevaba. Entraba perfectamente el alambre. Belén, eh, ustedes claramente no estaban porque los robos fueron dos y media de la mañana y seis y media de la mañana. ¿Cómo se dieron cuenta? Tal cual. Eh, bueno, llegamos al local y enseguida nos advirtió el encargado de al lado que estaba la riñonera tirada en el piso con una parte del cordón para afuera. Así que enseguida nos pusimos a buscar las cámaras. Ajá. ¿Qué se llevaron concretamente? Nos encontramos con todo esto. Eh, Belén, hicieron un. Y se llevaron dos remeras y una calza. Intentó con la riñonera que no pudo. ¿Valor de lo robado? Y tres mil pesos cada. Las remeras más o menos tres mil pesos, las calzas cuatro mil. Belén, cuando viste los videos, ¿no lo podías creer? No, no lo podía creer. Yo. Eh... Hace unos días nos había pasado que nos había desaparecido una prenda de la vidriera ah. y como todavía no teníamos cámara, pensamos que quizá en un momento que estábamos cerrando alguien metió la mano y la sacó. Claro. Pero después, bueno, ahora con esto nos damos cuenta que es esta modalidad la que utilizan para sacar las prendas ahora, y estar en la vidriera. Eso te quería preguntar justamente, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad toman ustedes? Vemos que tienen bastantes. Sí, ahora en este momento decidimos ya la vidriera no poner ropa en el piso, digamos, en la parte de la, de la tarima. Claro. Ya Ahí tenés el vidrio. Ahora... Reja, sí. ¿no? Sí. Y cámaras. Y cámaras. ¿Alarma no tenés, eh, Belén? Que detecte las algún movimiento. cámaras tienen sensor de movimiento. Ajá. Lo que pasa es que las desactivamos porque eh, toma como todo el movimiento de la calle. Entonces llegaban muchas alarmas, capaz por autos que pasaban o los colectivos. Claro. Entonces, eh, capaz que en algún momento la desactivamos por eso. Pero bueno, ahora con esto que pasó ya estamos más alerta y si llega algún video que sea de un colectivo, no importa, pero estamos pendientes de que no sea y, otra situación y, como esta. Eh, contemplando, Belén, que est estaríamos sospechando de una mujer en situación de calle, eh, sí. ¿ustedes le le conocen gente que vive en el barrio en situación de calle? ¿Les, les suena una persona conocida o no? No, la verdad que no. La verdad que no, pero otros comercios de la zona de, de ropa también ya nos han dicho que esta mujer eh, tiene esa modalidad para robar. O sea, les ha pasado también a ellos. Ah, o sea, que robó en otros no en son... otros comercios ya. Sí, esa misma noche, encima. Me contacté co yo traté de contactarme con los comercios de la zona para que estén atentos porque yo la verdad estaba como medio eh, asombrada con, con esta modalidad de robo y ahí me entero que otro local de ropa también de acá a dos cuadras les había pasado lo mismo esa misma noche. Es decir, claro. que se llevó de acá una remera y se fue para el otro local a robar otra remera y después volvió acá. Sí, es la ladrona del alambre. Así es. ¿Y qué piensas de la, de la modalidad? No, la verdad es que la desconocía, o sea, era lo, lo último que me podía imaginar. Eh, como te digo, cuando nos faltó una prenda hace unos días, pensamos, bueno, en algún momento que dejamos la puerta abierta y estábamos cerrando, alguien metió la mano y corrió, que es lo más normal, pero esto del alambre no, me, no lo esperábamos, la verdad. ¿Y cuando lo viste en la Pensabas imagen? que teníamos. ¿Cuando lo vieron en no la no imagen? No lo podíamos creer. No sí. lo podíamos creer porque no, no podíamos entender cómo una remera pase por abajo de la puerta que calculo que cuando la pudo agarrar ya estaba toda rota, porque si bien hay un espacio, tironeó bastante las prendas, o sea que y además llama Tampoco la atención mucho de... todas las contorsiones que hace como para poder robar, para poder sí. acceder a la ropa eh, con, con un alambre tal cual yo igual eh, un poco también nosotras creemos que ella está atenta a la gente que pasa como para disimular un poco un poco también eh, cre creemos que está actuando como que ah. eh, quizás está eh, bueno bajo alguna sustancia entonces eh, un poco es actuar como que está bueno en situación de calle durmiendo en la vereda para que nadie sospeche mm. eh, y bueno y seguir con, con el robo claro eh, Belén Ma María que está a tu lado también es eh, dueña del local sí. no a ver si podemos. Enseñar local, si sí, es mi mamá. Ah, sí, claro. Mucho gusto, María. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. No, en principio yo, yo miraba la, la, el nivel del robo. Digo, entre las medidas de seguridad sería interesante, no sé, tapar con un chapón abajo, digo, ¿no? Porque evidentemente ya de, de cualquier eh, porosidad se, se aprovecha un ladrón. María. Sí, sí, es, efectivamente estamos pensando en poner quizás acá al costado de la tarima algo que resguarde, porque. Evidentemente es una nueva modalidad, pero van a continuar con esto. Sí, algún burlete, algo que, 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 que no deje sí, o, un resquicio, o un ¿no? Divisorio, sí, sí. Uh -huh. sí, 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 burlete, pero burlete pensamos si sí, es lo muy probable que lo arranque. Claro, sí, que lo arranque. Sí. María, no, no dejas... más que nada al costado. Uno no deja de asombrarse, ¿no? De las posibilidades para, para robar. No, no, es increíble, es increíble. Nos acordamos acá... Una vez no sabes si reírse o llorar no ante estas cosas. ¿Nos ¿Se acuerdan de la canción esa, Lo atamos con alambre, que cantaba Ignacio Copani? Lo robamos con alambre, dijimos. Sí. Lo robamos es increíble. Con alambre, sí. eh, María, ¿cuánto hace sí, que sí. tienen sí. el local, María? Ahí. No hace un año, eh, fin de, del año pasado, inauguramos. ¿Y es el primer episodio de, de, de robo que tienen? Sí, la verdad es que, que nos demos cuenta. Quizás uh -huh. lo han hecho en otro momento y no, claro. no advertimos, claro. pero... Este, bueno, también un poco advertidas porque en el barrio ocurrieron cosas similares. Entonces, bueno, estuvimos más atentas. Bien, que... increíble. María y Belén. Muchas gracias eh, por, por su testimonio. No. Ojalá que puedan solucionar esta situación. Gracias al gracias, contrario. Buen día. Gracias a ustedes mm. y, y sobre todo para que estén, toda la gente esté alerta, claro, de estas nuevas modalidades. Es importante. La muchas gracias. La la. Muchas gracias. 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 Buen día. <laughs>